Os fans do rock e o metal terán que esperar un ano máis para volver a vivir imaxes como estas. O Resurrection Fest de Viveiro despediuse este sábado grande con Kiss tras 4 días de intensa música e un recinto que xa é un auténtico parque temático para os amantes do heavy metal, hardcore e punk. Es espectacular el ambiente, la música, el buen rollo que se respira entre todos y cada uno de las personas que andan por aquí. Estar con colegas acampados, tomándote unas cervecitas a final de concierto, de relax, una maravilla. No hay dolor, no hay dolor. O cuarteto estadounidense os máis ansiados desta edición ofreceron un fin de festa apoteósico, na que se venderon todas as entradas. Miles de persoas pasaron pola localidade de Luguesa para presenciar un espectáculo cheo de pirotecnia, suspensións no aire e a particular vestimenta e posta en escena destes lendarios do rock puro. No nos volvemos a ver más, aquí no nos volvemos a ver más, esto es una pasada, es una pasada. Es un festival que ya lo quisieran en algunos sitios grandes, ¿sabes? De ciudades como Gijón, Coruña, es un pueblo y al final, madre mía. O efecto Kiss palpouse durante todo o día no territorio Resu con camisetas e maquillaxes da mítica banda. Cabezas de cartel como Aeles, Scorpions ou Ghost fixeron da 13ª edición deste festival unha das máis concorridas e internacionais, con máis de 80.000 almas de 42 países entregadas. De los mejores de Europa. Hay gente que viene desde Inglaterra, que sí desde Berlín, que te vienen de todas partes del mundo. Y es que tú flipas, porque tú vives aquí al lado, pero a la hora de estar hablando con gente de fuera es que te das cuenta de la grandeza de esto. Vinimos sobre todo por Kiss y por Scorpions y, a ver, esperamos que no nos defraude. Non o fixeron, nin eles, nin o resto, porque se algo caracteriza o Resu é a súa variedade musical nas 100 bandas participantes, dando cabida a grupos nacionais e galegos de todos os estilos. Hay quien percorreu miles de kilómetros. Así a ojo como unos 1.600 creo que era así. Y luego otros 1.600 para volver a mi casa. Para ver o seu grupo favorito. Cancer Bats. Cancer Bats me gustaba mucho y tenía ganas de verlos. Aunque no sea un grupo principal, pero bueno, tenía muchas ganas de verlos. Pero bueno, también está este en concreto, The Art of Father. Justo ha tocado Prophet of Rage y se ha subido la última canción de... La de Killing the Name of Frank Carter y ha sido brutal. Hoy puedo hablar. El jueves fue difícil, el viernes fue recuperación, 2 aguas, una Coca-Cola y hoy hemos podido ver grupazos todo el rato. Andaluces, vascos, asturianos... Vengo todos los años porque esto es un modo de vida. Vengo del Huarca, Asturias, España. De todas las ciudades... Aquí se viene desde pequeño a fomentar música buena como esta. Invadieron este pequeno pobo Mariñá que con 16.000 habitantes ve multiplicado por 5 estes días a súa poboación. A organización e o Concello estiman en 13 millóns de euros o impacto económico. Repercuta toda a comarca de la Mariña, incluso de fuera de la Mariña, ¿no? Porque hay gente hospedada en Villalba, en Ortigueira. Es un festival que atrae muchísima gente, que da a conocer Viveiro y la provincia de Lugo, ya no solo en España, sino fuera de España, ¿no? En toda Europa y, bueno, sobre todo para Viveiro es importantísimo. Un festival multitudinario que ademais destaca polo seu ambiente exemplar, sin incidencias nin altercados en todos os anos que leva celebrándose. Ademais, este ano o Concello habilitou unha zona lila para asegurarse que o territorio Resu siga a ser un espacio libre de agresións e acoso sexual. Me parece súper importante y más en un entorno en el que se juntan tanta gente y más cuando son mayoría de hombres. Entonces es importante porque al final tenemos que estar en cierto modo protegidas. Sí que es cierto que como vamos en grupo, yo no sé si en un festival de estas características se darán eventos como ese, pero bueno, por si acaso no está mal. Es un poco una iniciativa que la queremos hacer extensible al resto de eventos del Concello de Viveiro que alcancen un número importante de gente. Fin a outro ano dun festival que en pouco máis dunha década un grupo de fans viveirenses converteron nun referente mundial do heavy metal. Antes, incluso de pechar as portas, a organización xa está a traballar no cartel do ano que ven para satisfacer a un público imparable que cada ano quere máis.